El túnel de sonda siguen haciendo voladuras, se está trabajando. Hay algún problema con la importación de ciertos materiales, fundamentalmente los pernos que son necesarios a medida que van excavando. Colocarlo estaba previsto que fueran importados. Hemos encontrado una posibilidad de sustitución nacional, ya sea acá en San Juan o en Mendoza. Lo está terminando de evaluar, pero creo que vamos a poder zafar desde ese punto de vista para que se produzcan al mismo precio.